Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a ABC TV, tu historia, nuestra historia. En esta noche, para recordar un poco y hablar un poco de la democracia, 30 años de democracia, se habló mucho de la dictadura, del golpe, pero se habló poco a lo mejor de lo que fueron los gobiernos que sucedieron al derrocamiento de Alfredo Stroessner. Y tenemos el gusto de poder recibir a dos expresidentes de la República que nos visitan aquí en estudio de ABC TV, en vivo, en esta noche. Ingeniero Guasmosi, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por venir a visitarnos en esta jornada calurosa y de traje, ingeniero, nosotros. Y bueno, me obligaron a disfrazarme de traje por eso, pero estoy a mí también, órdenes, ingeniero. Estamos la misma. Más libre el ingeniero, el doctor. El doctor. Luis Ángel González Macchi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Bien, gracias, Marini. Estamos casi un año que compartimos acá. Compartimos aquí también la inauguración del canal, me parece. Así de mismo. Este canal. Y, bueno, encantado de estar aquí acompañando al ingeniero. ¿Ustedes cómo ven lo que le toca hoy, por ejemplo, a Mario Audo? O lo que le tocó a Horacio Cartes hace un tiempito, comparando con los de ustedes, que era un ambiente, me da la sensación, más convulsionado. No sé si se ponen los pantalones a veces de ellos para medir lo que están pasando como presidente. Yo te diría que cada época tuvo su particularidad. No sé si acá Luis González Macchi o yo bailamos con la más fea, pero a mí me tocó ser el primer presidente civil, llamémosle así, que debutaba con una nueva constitución sin el presupuesto para esas instituciones, el Partido Colorado dividido, la oposición fortalecida y la Nobel libertad de prensa fácilmente pasaba de la libertad al libertinaje. Tuvimos con Ángel Roberto Seifer, de feliz memoria, establecer lo que se llama el gobierno de la libertad plena, después de tantos gobiernos fuertes, y con el diálogo y la concertación, lo cual culminó con un pacto de gobernabilidad mediante el cual pudimos configurar, digamos así, una Corte Suprema de Justicia que pasó de 3 miembros a 9. El rubro era el presupuesto anterior del general Rodríguez y teníamos que dividir en 3 partes. Aparte, ingeniero, usted le tocó un parlamento con mayoría opositora. Así es. Tanto en Senado como en Diputados. Exacto, pero por eso le digo, cada presidente, cada época tiene sus... Por ejemplo, acá el presidente González Macchi, diría yo, los commodities estaban por el suelo. Hubo sequía, después creció el río, etcétera. Y viene la parte después, Nicanor Duarte Frutos, los commodities se van arriba y un gran gobierno hizo González, Nicanor Duarte Frutos. Por eso estoy diciendo, cada gobierno vivió o bailó, diríamos yo, de acuerdo a la música de ese tiempo. ¿Coincido, doctor, con eso? La verdad que sí. Y a mí tampoco me gusta porque son momentos distintos. Diferente. Políticamente, uh-huh, económicamente, ya sea interna o externa, ¿no? Nacional o internacional. Por eso yo, por ejemplo, no estuve en una campaña electoral, como Juan Carlos, claro, estuvo en una campaña electoral, ¿no es cierto? Juan Carlos estaba apoyado por el gobierno del general Rodríguez, ¿no es cierto? Argaña era la oposición a Rodríguez. Entonces era otro momento. Sin embargo, el mío, o sea, mi gobierno, o el gobierno de unidad nacional que yo propuse, nos encontramos, digamos, el viernes matándonos en la plaza. 6 jóvenes, 7 jóvenes, 8 jóvenes murieron, el vicepresidente Argaña también, que fue asesinado. Entonces es otro contexto totalmente, ¿no? Pero y cuando comparas con los problemas que tienen o que tuvo Cartes, que tuvo Mario Abdo. Yo lo comparo más bien políticamente como Colorado, ¿no? Como Colorado, como... ¿Cómo el Partido Colorado pasa estos gobiernos, tanto de Marito, de HC en este caso? ¿Cómo pasó el partido con Juan Carlos? ¿Cómo pasó el Partido Colorado de mí hacia Nicanor? Porque son nuestros problemas internos, ¿no? Y el problema de un presidente ya es nacional, ¿no? Ahí ya juegan los partidos tradicionales como el Partido Liberal, el Encuentro Nacional. Imagínense ustedes, yo tuve el apoyo del Partido Liberal. Hicimos... Ninguno activó mucho después de la presidencia, ¿verdad? ¿Cómo? Ninguno activó ya mucho en política
después de la presidencia. Bueno, ¿qué querés que te diga? Porque no pretendimos ser reelectos y esas cosas. Claro, ¿no es cierto? Ahí está el tema. Ahí está el tema. Él y yo respetamos lo que dice la Constitución Nacional. Entonces, no estaba en nuestro programa el buscar una reelección. Correcto. O hacer una prolongación de mandato. A mí los militares, sí, me propusieron. Pero antes quería contarle una, sí, anécdota. Resulta que la banda presidencial mía, usaron tres presidentes. Sí. Usé yo, usó acá Luis González y usó, sí, también Federico Franco, de los apuros, diría la yo. Misma. Y me recuerdo que la bandera también, que la banda presidencial del general Rodríguez también se improvisó así, después del golpe, que se buscaba dónde, yo creo que era una librería que se llamaba Castelar por ahí, se encontró una cosa para esa vez. Para poder cubrir. O sea, así es. Pero pasaron 30 años, ¿no? Pasaron 30 años. Yo ya 25 años y 6 meses van a cumplir ahora el 15, que yo juré como presidente. Imagínense. El tema, la parte simbólica, por ejemplo, de Muro Villaroa impacta. ¿En qué sentido? Y entrar ahí, ver el edificio, pensar lo que pasó ahí, los que vivieron ahí. Yo te diría, no sé si Lucho qué opina, no, pero yo te diría que yo quería seguir en mi casa. Imposible es, imposible, por los ajetreos que trae la presidencia de la República. Es muy difícil. Aparte, en la época, sobre todo en su gobierno, se hablaba mucho del tema de golpe de Estado. O sea, el tema militar era muy delicado. Bueno, el señor Oviedo conspiraba con Argaña, conspiraba con Juan Alberto Ramírez Díaz de Paz, un amigo mío, y Icho Platán, me contaban. Juan Carlos, vos habías estado antes en Burisharoga, antes con Rodríguez, sí, estaba, con Estrones. Estaba. O sea, nosotros, yo conocía mucho a Burisharoga. O sea, mi padre fue, claro, jefe de investigaciones de Estrones. Fue su jefe de policía, el doctor Saúl González. Bueno, fue director de Instituto Penal. No era raro. Fue 15 años ministro de Justicia y Trabajo de Stroessner. O sea, para mí, el Burisharoga, el emblema, lo que vos querés pintar, sí, como algo, a mí no me impresionó. Uh-huh. ¿Y el Palacio tampoco? Palacio más, un poco más, porque yo iba menos al Palacio. Yo no frecuentaba mucho el Palacio, me impresionó más. Ahí está y es mucho más simbólico el Palacio, sí, de los López para mí. No sé, ingeniero, si alcanza a ver bien la foto. Esta fue una relación que fue muy dura, ¿verdad? Fue muy complicada. Bueno, quiero que le diga lo siguiente. Acá, políticamente, como dice acá el presidente, voy a hablar. Fue el doctor Egar Ifrán el que a mí me llamó. Y me dijo, mire, Guasmosi, el tema de el general Rodríguez y Argaña es irreconciliable. Uh-huh. Y aquí puede caer el Partido Colorado porque Guillermo Caballero Vargas, dejó las encuestas, barría, tenía el apoyo de la Embajada Americana, de la Iglesia, de la oposición y sobre todo, te diría yo, de la pequeña aristocracia paraguaya. Caía bien. Exactamente. Y lógicamente el Partido Colorado, que es un partido de, ¿cómo se dice?, de tradición, diría yo, popular, lógicamente que con tantos años en el gobierno, la gente se volcaba hacia Caballero Vargas. O sea, era una esperanza, era una algo diferente, llamémosle así. Y bueno, yo le dije, mire, doctor, yo nunca fui funcionario público. No, fuiste consejero de Estado de Itaipú, manejaste eso, qué sé yo. Y bueno, al final llamó el general Rodríguez, hubo una reunión y ahí se concertó. O sea, digo nomás la historia de la vida. El doctor Argaña después no salía de mi casa y yo fui el culpable de que este señor sea presidente porque él lo quería poner a Bader Rachid Liche ahí de cosas y a él de presidente de la Junta. La historia en el Senado, en el Senado. Claro. Bueno, de modo que eso es mi casa y tengo testigos de eso, ¿verdad? Y bueno, por eso digo, a veces el destino de cada uno juega un papel. ¿Y a usted le convencen, ingeniero? ¿Cómo? ¿Le convencen de que se presente? Claro, bueno, y quiero reconocer, sí, que Oviedo, que también hablaba con Argaña, le quiero decir eso, porque él conspiraba contra... Siempre, el enemigo de Oviedo siempre fue él nomás, muy apurado, pero trabajó en mi candidatura, eso es, todo el mundo sabe y sería cínico de mi parte no reconocerlo, ¿verdad? Pero era muy apurado. Yo mirando así retrospectivamente, miren, estamos hablando de 25, 30 años atrás, si el doctor Argaña, que en principio era el candidato a la presidencia, eso le quiero decir porque me consta, ¿verdad? Él fue el que me llevó a mí a la caballería, de modo que él tenía que ser candidato. Y luego habían ciertas
ciertos movimientos políticos, a ciertas personas que le tenían miedo al doctor Argaña y le dijeron a Rodríguez tal cosa, que cuidado, los militares querían, etcétera, etcétera. Y ahí el doctor Chávez asintió eso y fue el general Rodríguez el presidente. Lógicamente que durante mi gobierno yo disculpé muchas cosas que desde el punto de vista político tenía exceso Oviedo, pero cuando se mete con un tema ya de Estado, con el caso del Brasil, con el puente, ya era intolerable y tuve que llamarlo y le dije, mira, te vas afuera. Esto fue pedido del Brasil, de la gente de Capeco, que no podía cumplir sus contratos a la exportación de soja al puerto de Paranaguá porque no había espacio en las rutas. Y lógicamente me piden que yo hable con el presidente del Brasil a ver si ciertas horas podía transportar solamente soja paraguaya. Me admite, desde las 8 de la noche. Lógicamente que ahí los paraguayos ya cruzaban a las 7 y ensuciaban las calles con el tereré, con esto que lo otro, para después en fila ir hacia Paranaguá. El gobernador Lerner, del estado de Paraná, muy celoso, muy un arquitecto, diría yo, bueno, fue el que transformó Curitiba, claro. Él lógicamente no podía ver una sociedad sucia, etcétera, etcétera, y protesta. Entonces un día pues, llama al presidente del Brasil y me dice, vas a ir a Uberaba, sí, voy a ir a la exposición, y estuve ahí, y en fin, llevó a toda su gente, etcétera. Yo también ahí lo llevé al canciller Ramírez Buende conmigo. Y ahí se resuelve hacer un puente multimodal, vale decir ferroviario, en el sentido de que la soja paraguaya iba a ir en ferrocarril y como decía Eliezer Batista, la soja no tiene carismo, la brasilera se junta con la paraguaya, claro, y va la misma a la exportación, de modo que se instaló una aduana, en dos aduanas ahí, donde se presentaban los containers y los camiones salían. Así se pudo hacer eso. Y infelizmente, cuando él participaba en la licitación con otra empresa constructora, el sobre correspondiente al financiamiento del puente, porque no iba a costar un peso al Paraguay ni al Brasil, era por peaje, este señor, Benedito, que era el que le financiaba, con el saneamiento financiero que yo hice, raja, no se lo pudo agarrar a él, como a ninguno de estos banqueros, ni siquiera están procesados, no te digo los libres, ninguno, ¿verdad? La justicia en ese sentido muy genuflexa y tal vez, no sé, muy débil, llamémosle así para elegantemente, los liberó a toditos, ¿verdad? De todas las barbaridades que han hecho con el sistema financiero. Y bueno, ese fue el motivo por el cual, diría yo, rompimos relaciones. ¿No? En su momento se dijo que hubo hasta golpes con Oviedo. Sí. Ese era un rumor que corría. ¿Cierto que llegaron a las manos ustedes dos? ¿Cómo? Que llegaron a las manos usted y Oviedo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. No, por favor. Pero se decía una cosa. Él decía, pero a su hora, mira, discúlpeme, no va a volver a ocurrir, por favor. No, en ese sentido, yo creo que me manejé muy bien con los militares. Pero escuchó eso usted que hubo, que se decía en un momento dado que se agredieron pero físicamente. Yo creí que eran chismes, hermano. Nunca, jamás nunca se animó Oviedo, pero por favor, perdóneme. Ahora, hablando de Oviedo. La visión que yo tengo es otra, podemos compartir, sí, o no con el ingeniero. La visión que yo tengo desde el lugar donde yo visto ese desenlace del ingeniero Guamosi como presidente civil, en el esquema político, porque Oviedo para mí tenía ya su esquema político, o sea, su esquema político para él. Claro. Él ambicionaba a ser algún día presidente de la República del Paraguay, sí, ya con todo eso que estuvo en el golpe, que fue la mano derecha de Rodríguez, que fue comandante, llegó a comandante de la caballería, el próximo paso para él ya era el palacio. Entonces, la venida del ingeniero le obstruyó su camino político, porque para él era Rodríguez, después Argaña y después Oviedo. No estaba en su esquema, sí, político, correcto, para mí, Guasmosi, el ingeniero, correcto, fue un estorbo para él. Es y lo que ahora se le dice outsider. Correcto. Ah, ¿verdad? Y digo nomás, sí, de apurado, porque si el doctor te iba siguiendo el tema del doctor Argaña, si él aceptaba eso, ¿verdad? Era el líder indiscutido. ¿Para qué vamos a decir otra cosa?
¿verdad? Me disculpan un segundito, sí. Tenemos que hacer un corte comercial, así que vamos a hacer una breve pausa y después seguimos hablando con el ingeniero Guasmosi y con el doctor González Macri. Un segundo.